Esta localidad era sección hasta el año 1888. El lunes 16 de junio de ese año fue fundada mediante el decreto 2651. En ese entonces pertenecía a la provincia de Santa Cruz del Ceibo. Hoy, distanciada de esa demarcación a unos 16 kilómetros. A esa comunidad se le cambió el nombre de Guasa el martes 1 de julio del 1889 por medio del decreto 2787. Pasó a llamarse Ramón Santana en honor al hermano mellizo del general Pedro Santana, primer presidente constitucional de la República Dominicana, ambos hermanos, hijos de Pedro Santana y Petronila Familia, de acuerdo al material impreso Historia de la División Territorial de fecha 1492 y 1943, que se ofrece como material de consulta en el Archivo General de la Nación. El único municipio de este país que con una historia tan larga y tan vieja como este, que no ha crecido, es este. Ese territorio pertenecía a la provincia del Ceibo hasta el año 1938, que pasó a ser jurisdicción de San Pedro de Macorís por disposición de la ley 1525. Ramón Santana tiene como colindantes al norte la provincia del Ceibo, al oeste San Pedro de Macorís, al este los distritos de Guaymate y Villahermosa de la provincia La Romana, al sur le separa el Mar Caribe, demarcación situada a 17 kilómetros al oriente de la Sultana del Este y a 97 millas de Santo Domingo, capital dominicana. Ramón Santana ocupa un espacio de más de 250 kilómetros, de los que forman parte 42 secciones rurales y batelles, tales como Olivares, Los Arados, La Cubana, La Balsa, Bateizoco, Platanito, Paso del Medio, Concho Primo, Margarita, Atilano 1 y 2, Jagual, Campiña, Cabeza de Toro, Lima, Batey Piñones, Batey Regajo, Eureka, Batey Amelia, Batey Verde, entre otros, donde residen rodeados de carencias 16.548 habitantes, de acuerdo al último censo realizado en el año 2012. ¿De qué viven las 42 comunidades? La mayoría de la caña de azúcar. Y es lo que te digo, el que vive de caña de azúcar, que es una zafra, este año, mañana la misma, y lo mismo, que no cambiamos, que vivimos en un batey, que viven no solamente haitianos, dominicanos y haitianos, viven en bateyes paupérrimamente. En el escudo municipal de esta población está impregnado el lema Amor a la República. En este emblema se proyecta su río, la caña plantada en esa tierra, el cañón de batalla que representa el rol histórico asumido en ese municipio y el tambor de atabal que es parte de la expresión cultural de este poblado. Los referidos símbolos forjados en hierro se exhiben en la entrada de acceso principal de este municipio, insignia que identifica la identidad de esta municipalidad, una iniciativa de Ramona Franco, ex alcaldesa en el período 2010-2016. Los residentes de esta comunidad
carecen de fuentes de empleos, por lo que a diario tienen que transportarse a laborar fuera de esta localidad. Si hubiera un empeño oficial del municipio, de la autoridad municipal, de seguro que nosotros pudiéramos tener algún desarrollo económico, porque donde quiera que haya actividad económica hay desarrollo. Lo que aquí no hay actividad económica, porque aquí no se procesa nada. Hay muchos jóvenes que terminan el liceo y realmente no tienen oportunidad de ir a estudiar porque son de escasos recursos. Tú sabes que es una comunidad que el 70% de la población vive en los campos y lo batelle. La población de Ramón Santana tiene que aprender a empoderarse y enfrentar su problema. Si nosotros como municipio y como municipios no nos unimos y no nos empoderamos efectivamente para lograr que todos los problemas que tenemos se superen, no llegaremos a ningún lado. Ese es mi criterio personal. Un problema de empoderamiento, un problema serio que tenemos como municipio en todo el municipio. Ramón Santana ni siquiera tiene un matadero adecuado para sacrificar animales y poder llevar una carne en condiciones óptimas a la población. Ni siquiera eso. Pero además Ramón Santana no tiene, en su hospital no tiene una emergencia. Tiene 3 años en construcción una emergencia y no se ha podido concluir. Pero ¿y qué del trabajo? Ahí no hay trabajo para la población, que tiene que hacer miles de sacrificios para venir a San Pedro y irse a otra parte de la región para poder conseguir un empleo. Porque en Ramos Santana hay una falta enorme de la aplicación del Estado, de políticas importantes para fomentar la inversión y fomentar el empleo. Nuestra alcaldesa tiene la suerte de ser alcaldesa y tener su presidente, o sea que ella puede ahora lograr todo lo que se proponga. Con la ayuda del presidente ella puede lograrlo si ella se dispone. Creo que debe de venir una persona que coja la rienda del gobierno municipal, que tenga afanes de progreso, que tenga visión de progreso, que haga cosas que progrese el pueblo, no que venga a banalidades, porque eso es lo que se hace aquí, banalidad. Sus pobladores se observan en su discurrir sin apartarse de sus hábitos rurales. Se desplazan en sus cuadrúpedas monturas, libres de contaminar, al no propagar monóxido de carbono, gases y partículas contaminantes que sí esparcen los vehículos. Su río Soco, bordeado de fieles manglares, fijados en este asombroso espacio, adorno de la recreación visual. El río Guasa es uno de los balnearios más visitados. Su entorno atrae a nativos y visitantes que disfrutan de estas agradables aguas. Es una fuente natural de agua que tiene una extensión de más de 60 kilómetros de longitud, pero proviene de la cordillera oriental en la proximidad del Ceibo, y tiene la fuente del río Ceibo y otros afluentes de menor capacidad que nutren el río Soco. El río Soco, con todo su sistema de manglar, todo su sistema de cuenca media y alta y baja, donde el turista puede aprovechar y vivir del ecoturismo, entonces hasta andando en caballo por todo estos predios y conociendo precisamente toda la belleza natural que nos puede mostrar este ecosistema. Como pueden ver a mi espalda, hay un ejemplo típico del meandro que hace el río, la curva, que por eso cuando va el crecimiento del río, coge esta zona, toda esta zona, y va hacia el municipio de la ciudad de Ramón Santana. El río Guasa de Ramón Santana es resguardado por la resolución 36 de la Ley Sectorial de Área Protegida con categoría de monumento natural. La representativa Loma de los Alduey es otro recurso ecológico sustentable de este municipio. El verdadero dueño de todo esto se llamaba Guillermo Alduey, padre de 12 hijos que tuvo
Entonces, al tener una porción de tierra, a cada hijo le dejó su cantidad de tierra. El toque de palo es costumbre folclórica en las fiestas patronales que se realizan en este poblado. Se consideró que fuera precisamente el día 8 de diciembre, el día de las fiestas patronales, que es el día de, en algunos países creo que el día de la Mercedes, pero aquí es el día de la Inmaculada Concepción. Antes, había bandas de música aquí, bandas de música que nos orgullecían. Hace muchos años de eso, sin embargo, hoy no tenemos nada que se parezca. Eso es la realidad, las bibliotecas, aquí ya los niños, antes íbamos a la biblioteca en cantidad y leíamos obras de renombre. Hoy no se va a la biblioteca es simple y llanamente un edificio con libros. Y así, todo ha mermado en cuanto a cultura se refiere. Entre los héroes que tuvieron incidencia en esa demarcación, se realza la valentía del luchador antiimperialista Ramón Natera, quien enfrentó la ocupación norteamericana desde el año 1916 al 1924. Un día dentro de lo que fue la batalla de la Guerra de Abril, y unos jóvenes de San Pedro vinieron, tuvo una represión terrible y asaltaron el cuartel que estaba ahí. Y ese fue un acto histórico porque fue el respaldo a la Guerra de Abril del 65. Y murieron dos policías, dos heridos y otros salieron huyendo. Y ahí en adelante hubo una represión que la comunidad todavía a los dos o tres años no podía vivir en paz. Para mí la falta de desarrollo de los pueblos es una falta de educación. Donde no hay educación no hay desarrollo. Esto ha progresado de manera física, hay mejores casas, hay muchos carros, pero lo que se llama cultura, eso hemos bajado sustancialmente porque ya la juventud no lee ni aquí ni en parte. La juventud está pendiente de la web, coge un celular, pasa el día con él, pero no está buscando cosas de interés, sino que se radica en asuntos banales. Se destaca además el importante rol asumido por el independentista general Antonio Guzmán del Rosario, quien vivió en Ramón Santana y se destacó en la Guerra de la Restauración del año 1863. Situado en el Batey Jagual de este municipio, el Parque Nacional Cuevas de las Maravillas, histórico patrimonio visitado por turistas de todas partes del mundo. Está rodeado de lomas, de montañas, de muchas playas. En el barrio, por ejemplo, del Soco, nosotros contamos con una de las cuevas más lindas del mundo, que inclusive ganó una medalla de oro. Esa cueva de la Maravilla, la cueva de la Maravilla pertenece a este territorio Ramón Santana, y tenemos otras cuevas que son foco importante para nosotros desarrollar inclusive el turismo. En territorio de esta demarcación se encuentra ubicado el prestigioso Hotel Bahía Príncipe Romana. Representa en gran notoriedad los destinos turísticos localizados en esta zona del país. Parte de toda el área norte del municipio de Ramón Santana es de los vicines y parte del este. Entonces, al este, ¿quién está totalmente? La Romana, o sea, el Emporio de la Romana. Y al noroeste está lo poco que queda o que quedaba de lo que fue el CEA. Los braceros que residen en este municipio cortan, siembran, cultivan la dulce caña de azúcar mientras viven la amarga ausencia del progreso. Si los emporios azucareros que aquí hay le dieran un peso nada más por cada tonelada de azúcar a este municipio, el municipio de Ramón Santana
fuera el más rico del país entero. Un pueblo que a sus alrededores lo que existe es el monocultivo de la caña. Aquí no existe, salvo algunos ganaderos muy ostentosos como Rondón, tienen una quesería y una lechería ahí en Paso del Medio, pero eso escapa a lo que puede decir la población, y eso es cuestión de capitales. El Pendón, que nace en la cúspide de sus cañaverales, más que anunciar la época de Navidad, es como flor blanca que se contrapone a la oscuridad de la desesperanza. Los diversos sectores aquí no han sido lo suficientemente, no se han unificado, no han hecho objetivos comunes, o sea, no han luchado realmente para mejorar las condiciones de ese pueblo, porque tampoco le han hecho exigencia al Estado, ni a los sectores privados, que han explotado enormemente esa zona. Tampoco le han hecho exigencia con propuestas concretas, con esfuerzos conjuntos, con demandas sustentadas. En fin, ha habido una real de preocupación del Estado y los sectores privados que inciden en Ramón Santana. Por lo que se han colocado de espaldas, pero también el liderazgo local, las organizaciones sociales no han encontrado ese punto común que es necesario desarrollar para que Ramón Santana pueda tener otras condiciones económicas, sociales, que haya una mejor oportunidad para todos los residentes en ese laborioso, en ese histórico municipio. Ramón Santana ha vivido en toda su historia de los puestos municipales, ese ha sido su principal ingreso. Porque el ingreso agrícola, como te digo ahorita, por el monopolio de la caña ha sido muy poco. También aquí hemos sido beneficiados con mucha gente que se han ido al exterior y mandan las llamadas remesas. Y aquí hay mucha gente que recibe remesas del exterior, mucha gente. Entonces también ha habido su poquito, como uno sabemos, del destilado de la droga, ¿no? Que alguien que se fue para el exterior estuvo en ese negocito e hizo inversiones aquí o mandó o mantiene algún capital circulando en la población. Esos son las entradas, porque realmente aquí no hay industrias. Aquí lo que es son dos o tres comercios, entonces no podemos decir que aquí hay una eficiente evolución monetaria, sino simple y llanamente las que llegan espontáneamente por los conceptos que te he emitido. Mientras la caña que va a la Romana pasa por encima del río, próximo donde estaba el puente grande, que ahora hay un puente pequeño, esa caña que va con Choprimo, que luego va a la Romana, eso pasa en la parte norte, digamos, del municipio de Ramón Santana. Ahí no hay ningún interés de mejorar eso para garantizar que ni siquiera esas cantidades de patanas que pasan por ahí encuentren un lugar apropiado para llegar a Concho Primo. Ni siquiera eso, la construcción de un puente adecuado para eso. Ramón Santana, que tiene la peculiaridad de que, como todos sabemos, que es Guasa, que fue el origen, es por la cañada que pasa, atraviesa Guasa en la parte baja, en la entrada, donde está precisamente el matadero. Y eso hace que se represe la cañada y el río, al subir en la parte más arriba, en este lugar del puente, pasa a inundar, a desaguar en la misma cañada, y la cañada también es impedida de desaguar por la crecida del río, lo que hace que Ramón Santana se convierta en una isla rodeada de agua por todas partes, por el río Soco con su crecimiento y la cañada de Guasa, o sea, que impide la salida de los moradores de la ciudad. Ahora, ¿qué alternativa hay? Primero, construir un nuevo puente, como lo pide la comunidad, con mayor altura, donde todos los troncos y deyecciones que pueda traer el río no se atrabanquen en este sistema y puedan cruzar hacia allá. Para pasar al lado de los campos de los Batelles, no tenemos, lo que tenemos es un badén, no tenemos puente. Entonces, cuando el río sube, ya la parte de ese 70% está incomunicado para cualquier servicio de la comunidad. Nosotros hemos visto personas que se han muerto, por ejemplo, hemos sabido de personas que se han muerto a la orilla del río porque han venido con situaciones de salud. Organizados,
sectores sociales, no han sido, incluso los sectores políticos, no han sido lo suficientemente, no han tenido la decisión de juntarse, de definir proyectos conjuntos y de asumir la defensa de su pueblo para garantizar que este pueblo tenga otras oportunidades. Por ejemplo, nosotros luchamos por un liceo en el Soco y sin embargo el Soco hicieron el liceo del lado, arbitrariamente, del lado de Macorís, no del lado de Ramos Santana, donde hace falta el liceo. Entonces, de por ahí de Jaguarito no tienen que venir jóvenes a ese liceo y cruzar el puente, que es un gran peligro. Nosotros gozamos con un potencial ecoturístico maravilloso. Sin embargo, es una comunidad de la más pobre del país, inclusive la más pobre de la provincia de San Pedro de Macorís. Entonces, es como que hay una contradicción, porque en un lugar que hayan tantas potencialidades como playas, cuevas, ríos, montañas, hayan todas esas cualidades, entonces nosotros tener tanta pobreza. O sea que yo creo que el desarrollo de los pueblos tiene que ir real y efectivamente articulado o tiene que ir a la par con esas potencialidades. Sin embargo, aquí no se da. En fin, Ramos Santana es un pueblo olvidado. Ahora, yo creo que hay que subrayar en el caso de este municipio que también hay una falta de voluntad y política al interior del municipio, y poca cohesión social y poco esfuerzo de los sectores allí para asumir su propia defensa. Porque si bien es cierto, los sectores económicos poderosos que han estado alrededor de este municipio y el propio gobierno han actuado de espalda a la realidad de ese municipio. Corresponde al Estado Dominicano, instituciones comunitarias, entidades religiosas, partidos políticos, sectores económicos de esta municipalidad y la sindicatura del municipio deben gestionar con empeño el progreso que merece este histórico municipio, ignorado por los distintos gobiernos desde su creación hace 133 años.